de la mitad de la población del mundo usa redes sociales hoy y esto se incrementa día a día. Twitter en particular es la red social para la política y tiene la particularidad de incluir actores tradicionales y no tradicionales como los influencers. Es una plataforma adecuada para difundir el discurso ultraconservador porque amplifica la voz conservadora más allá de su espacio de influencia habitual y permite estrategias agresivas como puede ser el uso de trolls anónimos que amplifican los mensajes y por el tipo de contenido, mensajes cortos, imágenes, recorta el espacio para la abstracción y refuerza la llegada de mensajes simples cargados de emotividad. En el corazón de la narrativa ultraconservadora vemos, por ejemplo, el modelo de familia tradicional, que se vincula con una lectura conservadora sobre el cristianismo, aunque no siempre se hace explícita. La oposición al aborto y el vínculo con las mujeres es otro de los elementos que destaca en el discurso, que vincula a las mujeres con el feminismo y al feminismo con la ideología. Como vemos, además, ideología también se vincula con la izquierda. Esta novedad, que está dada a nivel conceptual por la ideología de género, es parte de esa nueva construcción de hegemonía desde el discurso de la derecha, de esta ultraderecha conservadora, que revierte el significado original que se le dio al término desde el feminismo crítico para difundir entonces una interpretación propia del término. Lo que vemos es una relectura también del autoritarismo, es de un registro que denuncia la crítica hacia su discurso como autoritaria. Es un discurso que legitima las prácticas antidemocráticas, justifica las dictaduras en América Latina, anuncia que ese tipo de violencia no forma parte del pasado, sino que es una posibilidad en el presente y que todo será debido a los excesos de los otros. Frente a este discurso, lo que debemos hacer es apostar a la reflexión y apostar a la complejidad. Para tender puentes en una sociedad que se polariza, el aprender a ser más críticos con las nuevas formas de individualismo que de alguna manera están copando nuestros modos de vida, porque si estamos todos en la misma barca y tenemos también que construir un mundo común, no podemos pensar solo en nosotros y en nuestros intereses. Vivimos con los otros, no podemos vivir de espalda al otro, ¿no? Y no podemos pensar el mundo como amigos enemigos, sino aprender a convivir con la diferencia, con la riqueza del pluralismo que a todos nos enriquece. En las teologías feministas, las mujeres somos sujetas críticas ante todas las injusticias, las inequidades y las opresiones que están basadas en las lecturas patriarcales de los textos religiosos. Y la comunicación, a mi ver, puede poner voces amplificadas para denunciar las violencias que subyacen en los discursos religiosos contra la ideología de género. Entonces, a través de esta unión podemos denunciar las violencias, las complicidades, los silencios y también ir creando comunidad, comunidad que sostenga y acompaña a quienes son víctimas y a quienes denuncian estas violencias, porque no es un camino fácil. Ambas, la comunicación y las teologías feministas, buscamos la promoción plena de las mujeres, entonces necesitamos aliarnos y trabajar juntas. Me parece que este es el rol en conjunto que podemos tener para problematizar el discurso de la ideología de género. Yo creo que muchas veces quienes hacemos comunicación, quienes pertenecemos a una fe y a la vez somos feministas, terminamos quedando en un rol como una especie de intermediación entre los discursos que trae el marco de derechos y el discurso que se maneja en los espacios religiosos. Entonces, estamos ahí en este trabajo conjunto analizando la realidad y no dejando fuera de nuestro análisis las espiritualidades y las religiosidades de las mujeres con todos sus saberes y con todas sus contradicciones. Nos estamos capacitando juntas, compartiendo experiencias, compartiendo nuestros saberes en los territorios. Estamos denunciando las violencias en todas sus formas. Nos estamos uniendo y nos estamos organizando en redes de comunicación, de periodismo, de teólogas, para trabajar y entender juntas todos estos procesos que estamos atravesando. Y también estamos contando historias, estamos uniéndonos para llevar a prácticas donde podamos ir venciendo el miedo, la desconfianza, el ignorar a la otra persona,
O inclusive este odio que genera el no conocernos, ¿no? Todo esto que nos lleva a eliminar lo diferente o a lo que siento como amenaza de lo que es natural o normal en mi vida cotidiana. Yo creo que esto es lo que estamos haciendo en las alianzas que estamos haciendo juntas y es lo que nos está dando nuestra mayor fortaleza.